Haraganes, id a casa. ¿Acaso es fiesta hoy? ¿Qué? ¿No sabéis que no debéis andar siendo artesanos en día de labor sin distintivo de vuestra profesión? ¿Cuál es tu oficio? Señor, soy carpintero. ¿Y tu mandil? ¿Qué haces aquí con tu mejor vestido? ¿Y tú? ¿Qué oficio tienes? ¡Y bergante! Pues en verdad, señor, yo soy tan solo lo que pudiera decirse un chapucero. Pero, ¿qué oficio tienes? ¡Di, primón! Mas no os descompongáis, señor, os ruego. Y si aún así os descomponéis, señor, yo podré componeros, remendaros. ¿Con que eres remendón? Cierto, señor. Soy cirujano de zapatos viejos. Y de los más honrados que pisaran sobre cuero de vaca, han caminado sobre la obra que cuidó mi mano. ¿Pero por qué no estás en tu taller? Es lo cierto, señor, que hicimos fiesta por ver a César y gozar su triunfo. ¿Gozaros? ¿Qué botín trae a su patria? ¿Qué tributarios siguieron hasta Roma que adornen con los lazos del cautivo las ruedas de su carro? Troncos, piedras, peores sois que cosas insensibles. Más de una vez los muros escalasteis, las torres y ventanas, las almenas, llevando a vuestros hijos en los brazos, y allí os sentasteis, en perciente espera, esperando llegar por las calles de Roma al gran Pompeyo. Y ahora sembráis de flores el camino del que llega triunfante hasta vosotros sobre la sangre de Pompeyo. ¡Idos! ¡Corred a vuestras casas! Y caed de rodillas pidiéndole a los dioses que suspendan el castigo que es forzoso descarguen sobre vuestra ingratitud. Ved si no se conmueve el vil metal. Se fueron con la lengua amordazada por su culpa. Tomad ese camino e id hacia el Capitolio. Yo por este. Despojad las estatuas que veáis cubiertas de ornamentos para el triunfo. Hoy es la fiesta de las Lupercales. No importa. No dejéis ninguna estatua con trofeos de César adornada.
arrancadas estas nacientes plumas de las alas de César, lograrán que a una normal altura se remonte quien, de no ser así, ascendería más allá de la vista de los hombres y en un miedo servil nos mantuviera. ¡California! ¡Vaya silencio! ¡El César habla! ¡California! Mi señor, estoy aquí. En el paso de Antonio, colocaos cuando él emprenda su carrera. Antonio. César, señor. Cuando corráis, cuidad de tocar a California, pues lo dicen nuestros antepasados. La infecunda en la santa carrera, así tocada, sacudirá su maldición de estela. Yo lo recordaré. Si César dice, haz esto, esto se hace. Comenzad y no olvidéis ninguna ceremonia. ¡César! ¿Eh? ¿Quién me llama? ¡Vaya silencio! ¿Quién de la muchedumbre me ha llamado? Habla. César se ha vuelto para oírte. ¡De los idus de marzo, guárdate! ¿Y ese hombre quién es? Un adivino. Que os aconseja que os guardéis, señor, de los idus de marzo. Que se acerque. Véale yo la cara. Salgo en hombre de entre la muchedumbre y mira a César. ¿Qué me dices ahora? Habla otra vez. De los idus de marzo, guárdate. Un iluso. Dejémosle. Abrid paso. ¿Vais bruto a presenciar esas carreras? No, Casio. Yo no iré. Y os lo ruego. Soy poco dado a juegos. Algo falta en mí del vivo espíritu de Antonio. Mas no estorbe yo vuestros deseos. Os dejo, Casio. Escuchadme, Bruto. De poco tiempo acá vengo observándoos. No veo en vuestros ojos la dulzura ni esa expresión de afecto a que me habíais acostumbrado. Ah, no. Si mi mirada velada está tan solo para mí, guardo el disgusto yo de mi semblante. Atormentado estoy desde hace tiempo por pasiones contrarias, por ideas que solo a mí conciernen, y que acaso hayan así empañado mis maneras. Mas los buenos amigos no se aflijan. Decid, Bruto. ¿Podéis veros el rostro? No, Casio. Que los ojos nunca pueden verse a sí mismos sino por reflejo. ¿Cierto, Bruto? Mas es muy lamentable que no tengáis espejos que os devuelvan vuestro oculto valor a vuestros ojos y vuestra imagen contemplar pudierais. A muchos respetados aquí en Roma, exceptuando al César inmortal, oí al hablar de Bruto lamentarse del yugo de esta edad. Ah, bien quisiera que los ojos abriese el noble Bruto. ¿A qué peligros me queréis llevar? Haciéndome buscar dentro de mí lo que en mí nunca existe. Mi buen Bruto, si es así, preparaos a escuchar. Y puesto que sabéis que no podríais contemplaros tan bien como en reflejo, yo, espejo vuestro, habré de revelaros lo que de vos tenéis aún ignorado. ¿Qué significa ese clamor? Me temo que el pueblo elija a César por rey suyo. ¿Ah? ¿Lo teméis? Debo creer entonces que no queréis que ocurra. Casi o no. No lo quisiera, aunque lo amo mucho. ¿Mas por qué tanto aquí me detenéis? Es del honor de lo que quiero hablaros. Yo no puedo decir lo que pensáis ni vos ni los demás sobre esta vida, mas por lo que a mí toca, más quisiera no existir que vivir bajo el terror de un ser que sea semejante a mí. Libre nací, cual César. Vos lo mismo. Los dos fuimos también alimentados como lo fuera él, y ambos podemos soportar los rigores del invierno. Pues en un día crudo y borrascoso, en que arañaba el Tíber sus orillas, César me dijo: ¿tú te atreverías, Casio, a saltar conmigo a esa corriente furiosa y a nadar hasta aquel sitio?
Apenas pronunciara esta palabra, cuando, equipado como estaba, al punto me zambullí pidiéndome siguiera. Y lo hizo así. Rugía aquel torrente. Luchamos contra él a viva fuerza, hendiéndolo al lanzarle la embestida de nuestros corazones en la pugna. Mas antes de llegar al lugar fijo, César gritó: ¡Socórreme! ¡O me ahogo! Yo, como Eneas al anciano Anquises de las llamas de Troya arrebatara, así de entre las ondas de aquel Tíber saqué a César rendido. Y ese hombre se ha convertido en dios. Y ya no es Casio, sino una miserable criatura que ha de inclinar su cuerpo cuando César le saluda al desdén con la cabeza. Otras aclamaciones generales. Creo que estos aplausos han de ser nuevas glorias vertidas sobre el César. Claro que sí, mi amigo. Él a horcajadas se pone sobre el mundo tan estrecho como un coloso. En tanto que nosotros, mezquinos hombres, hemos de pasar por bajo de sus piernas gigantescas para atisbar a nuestro alrededor y hallarnos una tumba deshonrosa. Dueños de sus destinos son los hombres a veces. Mas la culpa, amigo Bruto, de que seamos vasallos, solo es vuestra. De las estrellas, no. Lo que habéis dicho he de considerar. Lo que tengáis que decirme después, pacientemente lo escucharé. Y tiempo habré de hallar para oír y atender tan graves cosas. Pero hasta entonces, noble amigo mío, medita sobre esto. Más quisiera ser Bruto un aldeano que tenerse por un hijo de Roma en estas duras condiciones que el tiempo en que vivimos parece ha de imponer sobre nosotros. Celebro que mis débiles palabras hagan saltar de Bruto estos chispazos. Ya dieron fin los juegos. César vuelve. Al pasar junto a vos, tirarle a casco de la manga, que fuera desabrido, pues mira cuánto de lo padre. Así lo haré. Pero fijaos casi en el ceño colérico de César. Los que le siguen consternados vienen. Y pálido está el rostro de Calpurnia. Ve que en torno mío hay hombres gruesos, de lustroso rostro, capaces de dormir bien por la noche. Casio está allí, mostrando su semblante magro y famélico. Él piensa demasiado. Son peligrosos semejantes hombres. César, no le temáis. No es peligroso. Es un noble romano bien dispuesto. Más grueso lo quisiera. No le temo. Y sin embargo, si mi nombre fuera susceptible al temor, no sé de un hombre que más pronto esquivara que a ese enjuto. Lee mucho. Es profundo observador. No le gusta el teatro como a ti. No oye música y es raro que sonría. Hombres así jamás están en paz mientras a alguien más grande que ellos vean. Lo que se ha de temer, más bien te digo, que no lo que yo tema, ya que siempre César seré. Mas ponte a mi derecha, porque soy sordo de este oído, y dime lo que piensas de él sinceramente. Me tirasteis del manto. ¿Habéis de hablarme? Sí, Casca. Dinos lo que ha sucedido. ¿Y por qué tan sombrío viene César? Pues bien, que una corona le ofrecieron y el dorso de su mano la ha apartado. El pueblo entonces comenzó a clamarle. ¿Quién la corona le ha ofrecido? Antonio. Cuenta cómo pasó. Pues que me ahorquen si lo puedo contar. Fue pura farsa. Mucho no me fijé. Vi a Marco Antonio la corona ofrecerle y al instante la rechazó por vez primera entonces. Mas a pesar de todo pienso yo que ganas le pasaron de tenerla. Se la ofreció otra vez, mas nuevamente hubo de rechazarla. A mi entender, con trabajo apartó los dedos de ella. Después se la ofreció por vez tercera y por tercera vez la rechazó, y cada vez que así la rechazaba, le aclamaba rabioso el populacho y le aplaudían sus callosas manos, lanzando al aire los sudados gorros, llenándolo de aliento tan hediondo por desdeñar el César la corona, que a punto estuvo de que le asfixiaran y rodó por el suelo desmayado. Yo ni a reír me atreví.
por miedo a respirar el aire pestilente. César se desmayó. Padece vértigos. Y cuando volvió en sí, ¿qué es lo que hizo? Que si algo impropio había dicho o hecho, culparan a su mal sus señorías. Junto a mí, tres o cuatro mujerzuelas gritaron: ¡Ay de mí! ¡Qué alma tan buena! De todo corazón le perdonaron. Mas no hay que hacerles caso, pues si César a sus madres hubiese apuñalado, no le habrían gritado nada menos. Cicerón dijo algo. Sí, habló en griego. ¿En qué sentido? Que no pueda miraros a la cara jamás y sé decirlo. Pero los que entendieron sonreían. Para mí estaba en griego. Más noticias. Por haber despojado de sus galas las estatuas de César, al silencio Márulo y Flavio han sido condenados. Y aún hubo algunas otras tonterías, pero no las recuerdo. Así que adiós. Esta noche, ¿queréis cenar conmigo? Estoy comprometido de antemano. ¿Y mañana comer? Sí, si estoy vivo, no mudáis de opinión. Y la comida vale en verdad la pena de comerse. Bien, os espero. Hacedlo y adiós ambos. Qué áspero se ha vuelto este individuo. Su rudeza es la salsa de su espíritu. Yo por ahora os dejo. Ya mañana, si aún me queréis hablar, iré a veros. O venid vos a casa. Que os espero. Eso será lo que haga. Y hasta entonces, pensad en lo que encierra nuestro mundo. Bien, Bruto. Tú eres noble. Y sin embargo, con tu honrado metal puede forjarse cosa distinta de lo que ahora es. Conviene, por lo tanto, que se asocien las almas nobles con sus semejantes. Porque, ¿quién hay tan firme que no pueda dejarse seducir? Bien no me quiere César a mí. A Bruto sí lo ama. Si fuera Bruto yo y él fuera Casio, yo no me inclinaría a su capricho. Arrojaré esta noche a sus ventanas escritos que con letras diferentes, cual si fueran de varios ciudadanos, expresen todos la opinión tan alta en que tiene su nombre toda Roma y hagan alusión oscuramente a la ambición de César. Después de esto, que se aferre bien César a su asiento, porque habrá de sufrir fuertes temblores. Si no, hemos de pasar días peores. Casca, buenas noches. ¿Por qué estáis sin aliento y miráis tan espantado? Es que nos conmovéis. Cuando ese orden perfecto de la tierra se estremece como cosa inestable. Oh, Cicerón, he visto tempestades en que el viento tronchaba irado los nudosos robles. Mas nunca hasta esta noche. Hasta ahora mismo una tormenta atravesé de fuego. ¿Visteis algo jamás tan asombroso? Un esclavo alzó su mano izquierda, ardiendo como 20 antorchas juntas, más insensible al fuego, y enseguida, aún no he podido envainar mi espada. Por frente al Capitolio hallé un león que me miró primero fijamente y después se alejó sin hacerme nada. Y ayer tarde, el ave de la noche se ha posado sobre el foro chillando y ululando. Tiempos extraños estos. ¿Irá mañana César al Capitolio? Sí que irá. Pues Antonio encargó que se advirtiese que allí iría mañana. Entonces, Casca, buenas noches. Adiós, pues, Cicerón. ¿Quién va?
un romano. Por la voz, sois casca. Buen oído tenéis. ¡Qué noche, Casio! ¿Quién vio jamás amenazar hacia los cielos? Sois torpe, cascamigo. Estáis pálido, inmóvil, aterrado, sumido en la sombra al contemplar esta extraña impaciencia de los cielos. Mas si consideráis cuál es la causa de fuegos y fantasmas, hallaréis que el cielo les infunde este carácter para hacerlos motivo de terror y presagio de cosas monstruosas. Ahora podría señalarte un hombre que, al igual que esta noche tenebrosa, truena, relampaguea y abre tumbas, ruge como el león del Capitolio. Un hombre que en su fuerza personal no tiene más vigor que tú o que yo. Y sin embargo, se hizo prodigioso. ¿Es a César, verdad? ¿A quién aludís? Dicen, es cierto, que los senadores proclamarán mañana a César rey, y que habrá de llevar por mar y tierra, por todos los lugares, su corona, excepto aquí en Italia. Ya sé entonces a dónde he de llevar este puñal. Casio del cautiverio libra a Casio. Bueno será que sepa el mundo entero que esta parte de yugo que soporto la puedo sacudir a mi placer. Y yo también. Pues que cualquier esclavo lleva en su propia mano aquella fuerza con que poder romper el cautiverio. Sabed ahora, Casca, que he movido a algunos de los más nobles romanos a acometer conmigo cierta empresa de honrosas y arriesgadas consecuencias. Sé que en estos instantes bajo el pórtico de Pompeyo me esperan, pues que ahora, en esta noche horrenda, no hay quien ande ni se mueva en las calles. Ocultémonos. Alguien llega que tiene mucha prisa. Reconozco sus pasos. Es amigo. Fina, ¿a dónde marcháis con tal premura? A buscaros. Decidme, ¿quién es ese? Quizá Metelo Zimber. No, es Casca. Un afiliado a nuestras tentativas. Lo celebro. Decidme, ¿no me esperan? Sí, ¿qué aguardan? Casio, si lograrais ganar al noble Bruto a nuestra causa. Podéis estar tranquilo. Mi buen Cina, tomad este papel y procurad colocarlo en la silla del pretor donde a la fuerza deba verlo Bruto. Y este otro, arrojadlo a su ventana. Idos después al atrio de Pompeyo, donde nos hallaréis. Me voy a prisa. Venid, Casca. Iremos vos y yo antes que llegue el día a ver a Bruto a su casa. Tres cuartas partes de él son nuestras ya. Y en el primer encuentro enteramente nuestro será el hombre. Puedo calcular solo por el marchar de las estrellas lo cerca que está el día. Lucio. Oye. ¿Me llamabais, señor? Lleva una vela, Lucio, a mi estudio y cuando esté encendida ven a llamarme. Así lo haré, señor. Con su muerte ha de ser. Y por mi parte, no más motivo personal conozco para oponerme a él que el bien del pueblo. Abuso de grandeza se produce si del poder se aparta la clemencia. Y eso puede hacer César. Por lo tanto, evitémoslo antes que lo haga. Y pues no habrá pretexto para oponerse a lo que ahora es,
Digamos esto. Lo que le es aumentado acabaría en tal y cual exceso de rigor. Hay que considerarlo, por lo tanto, cual huevo de serpiente que empollado vendría a ser como los de su especie, cosa dañina. Y por ello es fuerza darle muerte en el mismo cascarón. Arde, señor, la vela en vuestra estancia. Buscando un pedernal en la ventana, este papel allí, así sellado. Vuelve, pues, a tu lecho. Di, muchacho. ¿Son los idus de marzo ya mañana? No sé, señor. Mira en el calendario y vénmelo a decir. Voy enseguida. Despierta, bruto, porque estás durmiendo. Despierta y mírate. ¿De veras Roma? Habla, hiere y haz justicia. Que hable y hiera se me pide. Oh, Roma. Te lo prometo ahora. Cuanto pides, de la mano de Bruto lograrás. Señor, marzo ha perdido 15 días. Está bien. Ve a la puerta, que alguien llama. Desde que Casio por primera vez me excitó contra César, no he dormido. Entre la ejecución de algo espantoso y el primer movimiento, el intervalo es como una visión o un sueño horrible. Señor, es Casio el que llamó a la puerta. ¿Viene solo? Son varios los que llegan. ¿Los conoces? Señor, no. Que ocultas llevan sus caras en los mantos. Hazlos pasar. Sí. Son los conjurados. Oh, tu conspiración. ¿Y te avergüenzas de descubrir tu frente peligrosa de noche, cuando el mal anda más libre? ¿Dónde hallarás entonces, si es de día, una caverna lo bastante oscura para ocultar tu rostro monstruoso? Buen día, Bruto. No os importunamos. Despierto estuve así la noche entera. ¿Estos que os acompañan los conozco? A todos ellos, sí. Y no hay ninguno que nos honre también. Este es Trebonio. Y este es Decio Bruto. Este Cina. Y aquel Metelo Zimber. Y juremos cumplir nuestro propósito. No. Ni un juramento. ¿Qué hace que trate mejor que nuestra causa, que nos mueva a hacer justicia? Juren los cobardes, los ladinos, las débiles carroñas y esas almas sufridas que al ultraje le dan la bienvenida. No ensuciemos la resuelta virtud de nuestra empresa ni el indomable brillo del espíritu pensando en que la causa o que su acción tienen necesidad de un juramento. Nadie ha de ser tocado sino César. Bien dicho, Decio. Porque no es prudente que Marco Antonio, tan querido a César, deba sobrevivirle. Nuestra acción parecería entonces, Cayo Casio, demasiado sangrienta. Si cortada la cabeza, después aún mutilásemos los miembros, además, como quien pone su cólera en la muerte y luego envidia.
Si es Antonio de César solo un miembro, seamos callos sacrificadores, mas carniceros no. Nos levantamos en contra del espíritu de César. No hay sangre en el espíritu del hombre. Si acercarnos pudiéramos al alma, sin desmembrar a César. Mas ay, César ha de sangrar por ello. Amigos míos, matémosle audazmente, mas sin saña, trinchado cual manjar digno de dioses, no resmuerta picada para perros. Sobre nosotros llega la mañana. Os dejamos ya, Bruto. Caballeros, aparentad frescor y aún alegría. Con esto, buenos días para todos. Oh, Bruto, mi señor. ¿Qué ocurre, Porcia? ¿Por qué os levantáis ya? Vuestra salud no está para que ahora os expongáis al crudo frío de la madrugada. Ni la vuestra tampoco. Abandonasteis bruscamente mi lecho. Y en la cena, de pronto, os levantasteis y os pusisteis a pasear pensando y suspirando. Y cuando os pregunté qué sucedía, con un agrio ademán de vuestra mano me hicisteis señas para que os dejara. Sepa la causa yo de esos pesares. No estoy bien de salud, nada más que eso. No, Bruto mío. Dentro de ese espíritu hay alguna inquietud que yo debiera por razón de mi puesto conocer. Hincada de rodillas, os conjuro por mi belleza en tiempos alabada, por los votos de amor y la promesa que nos une a los dos en uno solo, a que me confiéis lo que os abruma. ¿Y quiénes son los hombres que esta noche acudieron a vos? Pues 6 o 7 ocultaban su rostro en las tinieblas. Arrodillaros no, mi dulce Porcia. Tú eres mi leal, mi honrada esposa, preciada para mí como las gotas que acuden a mi triste corazón. Si lo fuera, sabría ese secreto. Fiadme vuestros planes. Yo os los guardo. De mi constancia di la viva prueba haciéndome una herida voluntaria aquí en el muslo. Soportarla puedo a ella con paciencia, y los secretos de mi marido no. Oh, dioses míos, hacedme digno de esta noble esposa. He de confiar mis compromisos todos. Cuanto hay escrito sobre el triste ceño. Pero déjame ahora. Te lo ruego. Hallaron paz los cielos esta noche, ni la tierra tampoco. Por 3 veces gritó en sueños Calpurnia,
¡Socorro! ¡Asesinan a César! ¿Quién va adentro? Señor. Da orden a los sacerdotes de que ofrezcan al punto el sacrificio y me traigan augurios de su éxito. Así lo haré, señor. César, ¿qué pretendéis? ¿Vais a salir? Hoy no debéis abandonar la casa. César saldrá. Tan solo mis espaldas vieron las cosas que me amenazaron. Cuando el rostro de César advirtieron, huyeron todas ellas. César, nunca me he parado en augurios. Sin embargo, ahora me aterran. Dentro cuentan cosas insólitas del todo. Los cobardes mueren más de una vez hasta acabar. Solo una vez gusta su muerte el bravo. ¿Qué dicen los augures? No salgáis. Al sacar las entrañas de una ofrenda, no pudieron hallar el corazón de la bestia. Los dioses hacen eso para vergüenza de la cobardía. Bestia sin corazón sería César si por temor permaneciera en casa. Oh, mi señor, vuestra sabiduría se ha consumido en vuestra confianza. No salgáis hoy. Decid que es mi temor el que os retuvo en casa, nunca el vuestro. Marco Antonio podrá ir al Senado y allí decir que no os sentíais bien. Dejadme de rodillas suplicároslo. Marco Antonio dirá que no estoy bien. Y para darte gusto, quedo en casa. Aquí viene Decio Bruto. Que él lo diga. Salud, César. Buen día, César. Vine para llevaros al Senado. Y en momento oportuno habéis llegado. Podéis decirle a los senadores que hoy no he de ir. Es falso que no puedo, pero que no me atrevo es aún más falso. Decidles que está enfermo. Enviar una mentira a César, Decio, y anunciarles que César hoy no irá. ¿No me diréis al menos una causa? Mi voluntad es la causa. Que no iré. Baste a satisfacer eso al Senado. Mas en satisfacción vuestra privada, os diré que Calpurnia me retiene. Soñó anoche haber visto que mi estatua manaba como fuente de 100 caños sangre pura y que múltiples romanos vigorosos llegaban sonrientes y en la sangre bañábanse las manos. Y lo juzga presagio de algún mal. Ese sueño está mal interpretado. La visión es hermosa y venturosa. Vuestra estatua, manando por 100 bocas sangre en la que tantísimos romanos se bañan sonrientes, significa que la gran Roma absorberá de vos sangre que vivifica. Y grandes hombres se agolparán para buscar en ella tinte, color, reliquias y divisa. Y con justeza sí lo habéis expuesto. Cierto. Y aún más cuando sepáis ahora que el Senado ha resuelto darle hoy una corona al poderoso César. Si le mandáis decir que no iréis hoy, pueden cambiar de idea. Y además alguien luego podría responder: disolved el Senado hasta que tenga mejores sueños la mujer de César. Tus temores, Calpurnia, son ridículos. Me avergüenzo de haber cedido a ellos. Dame mi manto porque ya me voy. Ved cómo Publio viene aquí a buscarme. Buen día, César. Bienvenido, Publio. Como Bruto, de pie tan de mañana. Buen día, Casca. Y vos, Cayo Ligari, jamás fue César enemigo vuestro como la fiebre que os enflaqueció. ¿Qué hora es? Las 8 fueron, César. Decidles, pues, que se preparen dentro. Vamos,
cocina. Metelo. Y vos, Trebonio, una hora de charla os reservé. Acordaos hoy, pues, de visitarme y estar cerca de mí, porque no olvide. César, lo haré. Cerca he de ponerme que los amigos vuestros, los mejores, quisieran que estuviese yo más lejos. César, guárdate de Bruto. Ten cuidado con Casio. No te acerques a Casca. Fija tu vista en Cina. No fíes de Trebonio. Observa bien a Metelo Zimber. Decio Bruto no te ama. Si no eres inmortal, vela por ti. Bien, los idus de marzo ya han llegado. Sí, César, pero no han pasado aún. Salve, César, lee mi petición. ¿Pero qué? ¿Está loco este individuo? Abre paso, infeliz. ¿Qué pretendéis? ¿Hacer las peticiones en la calle? Venid al Capitolio. Deseo que triunfe vuestra empresa. ¿Qué te dijo Popilio de pasada? Nos deseó que triunfe nuestra empresa. Temo que se haya descubierto el plan. Mira cómo se acerca César. Mírale. ¿Qué hemos de hacer, Bruto? Si esto se sabe, no han de volver jamás Casio ni César porque me mataré. Casio, ten calma. No habla de nuestro plan Popilio Lena. Pues se sonríe. Y César, ve, no cambia. Trebonio sabe lo que se debe hacer. Pues ved, Bruto, que aleja a Marco Antonio. Mételo a Zimber donde está, que vaya pronto a enseñar su petición a César. Dispuesto está. Acercaos y apoyadle. Casca, sois el primero que ha de alzar la mano. ¿Estamos todos preparados? ¿Cuáles son los abusos que ahora deben César y su Senado remediar? Muy noble, poderoso y fuerte César. Metelo Zimber pone a tus plantas su humilde corazón. He de advertirte que esas inclinaciones humillantes no habrán de convertirlo ya prescrito y antes decretado en ley de niños. Tu hermano, por decreto, está en destierro. Si te humillas por él, ruegas y adulas, como a un perro, te aparto de mi paso.
¿No hay una voz más digna que la mía para que llame a mi expatriado hermano? Beso, César, tu mano y no te adulo, rogándote que des a Publio Cimber libertad inmediata del exilio. ¿Cómo, Bruto? Perdón, César, perdón. Casio se postra ante tus pies y pide concedas amnistía a Publio Cimber. Conmoviérame yo si acaso fuera como vosotros, pero soy constante cual la estrella polar cuya fijeza nadie le iguala sobre el firmamento. Esto os lo ha de probar. He sido firme en que a Cimber debiera desterrarse y firme he de seguir en mantenerlo. ¡Oh, César! Fuera. ¿Es que quizá pretendes levantar el Olimpo? ¡Oh, gran César! ¿No ves a Bruto arrodillado en vano? Hablad manos por mí. También, Bruto. Entonces, muere, César. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Independencia! ¡Murió la tiranía! ¡Corred todos! ¡Proclamadlo! ¡Gritadlo por las calles! ¡No os asustéis, oh pueblo y senadores! ¡No huyáis! ¡Quietos estad! ¡Que la ambición pagó su cuenta ya! ¡Bruto! ¡Subid a la tribuna! ¡Y que suba también Casio! ¿Dónde está Publio? Aquí todo turbado. ¿Dónde está Antonio? Ha huido hacia su casa lleno de horror. Hombres, mujeres y niños se miran aterrados, gritan, corren, cual si el día del juicio fuese hoy. Al no saber tu voluntad, destino, que debemos morir, ya lo sabemos. Es la hora, los días que nos quedan, los que se afanan descubrir el hombre. Inclinaos, romanos. Inclinaos. Bañemos nuestras manos hasta el codo en la sangre de César. Bien. ¿Salimos? Bruto nos hiera. Y honra sus pasos le daremos con nuestros corazones. Calma. ¿Quién llega? Alguien de Antonio es. Así, Bruto me ordena mi señor que me arrodille. Así de esta manera me manda Marco Antonio prosternarme y así postrado diga de este modo. Bruto es noble, valiente, sabio, honesto. Fuerte era César, regio, audaz, amante. Di que a Bruto le amo y que le honro. Di que a César temía, que le honraba y le amaba también. Si acaso Bruto se digna permitir que Antonio pueda ir hasta él seguro
y convencerse de que la muerte ha merecido César, no amará Marco Antonio a César muerto cual vivo a Bruto. Bien. Tu amo es sabio. Y un valiente romano. Le dirás que si gusta venir a este lugar, ha de ser satisfecho. Y por mi honor que ha de volver incólume. Al instante, voy en su busca entonces. Yo bien sé que le tendremos por seguro amigo. Ojalá que lo sea. Pero tengo la sensación de que le temo mucho. Y mis recelos coinciden siempre con una realidad. Pero aquí llega. Ay, César fuerte. Tan abajo yaces. Todas tus glorias, triunfos y conquistas y todos tus trofeos reducidos a tan pequeño espacio. Adiós, te digo. No sé, patricios, lo que pretendéis. ¿Quién más hay que dejar que se desangre? ¿Quién pletórico está? Si soy yo mismo, no ha de haber un instante más propicio que la hora en que César halló muerte. Si es que me queréis mal, os lo suplico. Mientras humean las purpúreas manos, saciad vuestro apetito. Que viviera 1000 años yo y nunca me hallaría tan dispuesto a morir ni me pluguiera a ningún lugar como este junto a César ni otra forma de muerte que segado por vos, lo más selecto de esta era. No nos pidáis, oh Antonio, vuestra muerte, aunque ahora os parezcamos sanguinarios. Es que solo las manos estáis viendo. Y esta obra sangrienta que cumplimos. Mas nuestros corazones no los veis. Son compasivos. Y os ofrecen su amor, buen sentido y reverencia. ¿Ninguna voz más fuerte que la vuestra al repartir las nuevas dignidades? Tened solo paciencia hasta que hayamos apaciguado a esa multitud. Y os diré los motivos por qué yo, que amaba a César, aún en el instante en que le herí, he procedido así. No he de dudar de vuestra rectitud. Dadme todos la mano ensangrentada. Marco Bruto. Gallo Casio. Decio Bruto. Metelo. Cina. Casio. Y la última, al fin, la de Trebonio. Ay, ¿qué habré de decir? Está mi fama sobre un terreno tan resbaladizo que solo de dos formas, y ambas malas, podéis conceptuarme en este instante. Como un cobarde o un adulador. Es cierto, oh César, que te amé. Por eso no te habrá de doler más que tu muerte contemplar a tu Antonio hacer la paz con estos tus enemigos.
en presencia de tu propio cadáver, el más noble. Perdóname tú, Julio, ciervo intrépido, aquí fuiste acosado, aquí caíste y se yerguen aquí tus cazadores llevando la señal de tus despojos. Aún tintos del carmín que dio tu muerte. Oh mundo, fuiste el bosque de este ciervo, y él, oh mundo, en verdad tu corazón. Como un ciervo por príncipes herido, yaces aquí. ¿Qué dices, Marco Antonio? Esto dirán los enemigos suyos. Luego es fría templanza en un amigo. Yo no os reprocho que la deis a César. ¿Mas qué pacto pensáis entre nosotros? ¿Queréis contar entre nuestros amigos? Sí. De todos vosotros soy amigo y a todos os aprecio, en la esperanza de que razones me daréis de cómo y por qué era César peligroso. Tan completas son nuestras razones que aunque fuerais su hijo, Marco Antonio, quedarais satisfecho. Es cuanto busco. Pero os pido además, me concedáis exponer su cadáver en la plaza, y cual cumple a un amigo, en la tribuna hablar en sus exequias funerales. En la misma tribuna en que yo hable, hablaréis al final de mi discurso. Pues sea así, y no deseo más. Recoged el cadáver y seguidnos. Perdón, trozo de tierra ensangrentado, si soy dócil con estos carniceros, las ruinas eres del varón más noble que jamás existiera sobre el tiempo. ¡Ay de la mano que vertió esta sangre! Yo profetizo sobre tus heridas que ha de caer la maldición un día sobre los miembros de los hombres todos. Una furia intestina y los furores de la guerra civil la Italia toda devastarán. La muerte y destrucción tan comunes serán, tan familiares todos los horrorosos espectáculos, que las madres, al ver descuartizados a sus hijos a manos de la guerra, solo habrán de mostrar una sonrisa. Toda piedad ahogada en la costumbre de los hechos crueles. Y el espíritu de César, ya sediento de venganza, por entre estos confines gritará ¡matanza! Con su voz de soberano. Y soltará los perros de la guerra. ¡Patriotas! Mis amigos, oídme defender la que es mi causa, pero guardad silencio para oírme. Creedme por mi honor, y a tal honor
Tened respeto. Para así creerme. Si hubiesen los que forman la asamblea un amigo de César, entrañable, a él le digo que el amor de Bruto no era menos que el suyo. Si ese amigo preguntase acaso por qué Bruto contra César se alzó, ved mi respuesta. No es que yo amase a César menos. No. Sino que amaba mucho más a Roma. Hubierais preferido vivo a César y morir como esclavos a tener a César muerto y a los hombres libres. Porque César me amaba. Yo le lloro. Porque fue afortunado, de ello gozo. Y porque era valiente, yo le honro. Mas como era ambicioso, lo maté. Haya lágrimas, pues, para su afecto. Gozo por su fortuna. Honra al valor, mas para su ambición, solo la muerte. ¿Quién tan vil que prefiera ser esclavo? Si hay alguno, que hable, pues a ese habré ofendido yo. ¿Quién tan imbécil que acaso no quisiera ser romano? Si hay alguno, que hable. Pues a ese habré ofendido yo. ¡No! ¡Nadie, Bruto! Entonces a ninguno he ofendido. Hice con César lo que a Bruto hicierais. Mas aquí llega ahora su cadáver. Te acompaña lloroso Marco Antonio. ¡Que viva Bruto! ¡Viva! ¡Damos buen triunfo a nuestra casa! ¡A su casa debemos leer entre gritos y clamores! Dejadme partir solo, compatriotas. Y por mi bien, quedaos con Antonio. Haced honor de César al cadáver. Y al discurso que hablando de sus glorias, Marco Antonio dirá con nuestra venia. Con esto me despido. E igualmente, que yo he matado a mi mejor amigo. ¡Para salvar a Roma! Tengo siempre la misma daga para mí dispuesta cuando mi patria clame por mi muerte. ¡Amigo! ¡Ciudadanos! ¡Dadme oído! Vengo a enterrar a César, no a ensalzarlo. El mal que hacen los hombres aún perdura tras ellos al morir. Mas con frecuencia, el bien queda sepulto con sus huesos. Así sea con César. Bruto el noble os dijo que era César ambicioso. Si fue así, grave falta era la suya
y gravemente la ha expiado César. Él fue mi amigo fiel, leal conmigo. Pero Bruto afirmó que era ambicioso, y Bruto es, sin dudar, hombre de honor. Muchísimos cautivos trajo a Roma y llenaron las arcas sus rescates. En esto César pareció ambicioso. Siempre que gimió el pobre, lloró César. De materia más dura es la ambición. No obstante, Bruto le llamó ambicioso, y Bruto es, sin dudar, hombre de honor. Todos visteis que yo en las Lupercales 3 veces le ofrecí regia corona que él rechazó 3 veces. ¿Ambición? Bruto dice que sí, que era ambicioso. Y Bruto es ciertamente hombre de honor. No vengo a refutar lo que él ha dicho, sino solo a decir lo que yo sé. Si en un tiempo le amasteis no sin causa, ¿qué razón os impide ahora llorarme? ¡Oh, juicio! Te marchaste con las bestias. Y los hombres perdieron la razón. Pero me habréis de perdonar. Con César está mi corazón en ese féretro. Y he de hacer una pausa hasta que vuelva. Creo que es razonable cuanto dice. Y si se piensa bien en el asunto, con César cometióse una injusticia. Temo que otro peor venga en su puesto. ¿Notaste lo que dijo? Que no quiso aceptar la corona. Luego entonces es cierto que ambicioso no lo era. Si es cierto, alguno ha de pagarlo caro. Tiene los ojos rojos de llorar. Nadie más noble en Roma que este Antonio. Pues escucha, que empieza a hablar de nuevo. De César la palabra pudo haber hecho frente al mundo entero. Hoy yace aquí, y nadie hay tan humilde que se digne prestarle reverencia. Oh, señores, si yo me dispusiese a excitar al motín y a la vehemencia a vuestro corazón y a vuestra mente, sería injusto para con Bruto y Casio, que lo sabéis, son 2 hombres de honor. No lo seré con ellos. Antes serlo con el muerto, conmigo y con vosotros, que con hombres de honor como ellos son. Mas ved un pergamino con el sello de César. En su armario lo encontré. Este es su testamento. ¿Conociera aquí el pueblo la voluntad de César? Que yo no he de leer. Y disculpadme. Y a besar las heridas correría de César muerto, y a empapar al tiempo en su sangre sagrada los pañuelos. ¡Sí! Y aún pidiera un cabello de recuerdo, y al morir lo otorgara en testamento como rico legado a su progenie. ¡Esperemos oír el testamento! ¡Qué es el testamento! ¡Sí, léelo! No. No debo leerlo, amigos míos. No es nada conveniente que sepáis hasta qué extremo César os ha amado.
No sois leños ni piedras, sino hombres. Y puesto que sois hombres, al oírlo enfurecidos os inflamaríais. No es bueno que sepáis que os instituye sus herederos, pues si lo supierais, ¿qué es lo que habría de ocurrir entonces? ¡No lo debéis leer! ¡Sí, Marco Antonio! ¡Leerlo, leerlo! ¿Tendréis paciencia? ¿Esperaréis un rato? Fui demasiado lejos al hablaros. Temo agraviar a los honrados hombres cuyas dagas a César traspasaron. ¡Fue un traidor! ¡Fue hombre de honor! ¡Por última voluntad! ¡El testamento! ¡Vais a obligarme, pues, a que lo lea! Formar círculo entonces enredor del cadáver de César y dejadme que os enseñe a quién hizo el testamento. Habré de descender. ¿Me dais licencia? Si lágrimas tenéis, vais a verterlas. Conocéis todos este manto suyo. Recuerdo el día en que por vez primera lo llevó César. En su tienda fue una tarde de estío de aquel día en que venció a los nervios. Y mirad, por aquí penetró el puñal de Casio. Ved el rasgón del envidioso casca. Por aquí apuñaló su bruto amado. Y al retirar su maldecido acero, ved cuál la sangre le siguió de César como precipitándose hacia afuera para dilucidar si era o no bruto el que tan despiadado allí llamaba. Porque el ángel de César ¡era bruto! Dioses, juzgad cómo le amaba César. El más cruel de todos fue este golpe, pues cuando el noble César vio le herir, más aún de los brazos del traidor, vencido le dejó la ingratitud. Su fuerte corazón estalló entonces y cubriéndose el rostro con su manto, a los pies de la estatua de Pompeyo, sobre la cual constantemente estuvo chorreando la sangre, cayó César. ¡Oh, qué caída aquella, ciudadanos! ¡Entonces caí yo! ¡Vosotros! ¡Todos subimos de caer! Mientras triunfaba la sangrienta traición sobre nosotros. Ahora lloráis. Y yo percibo cómo sentís de la piedad la fuerza. Piadoso es ese llanto, oh almas nobles. ¿Más qué? ¿Lloráis porque solo contemplasteis de nuestro César el herido manto? ¡Pues ven de aquí a él, ensangrentado! Como lo podéis ver, por los traidores. ¡Oh, espectáculo triste! ¡Oh, noble César! ¡Oh, lujoso día! ¡Oh, traidores! ¡Hemos de vengar! ¡Venganza! ¡Vamos! ¡Vamos!
¡Que no os excite yo! Buenos amigos, a esta súbita riada de violencia. ¡Hombres de honor! ¡Son los que tal hicieron! No he venido a robaros vuestras almas. Yo no soy orador como lo es Bruto. Porque no tengo ingenio, ni elocuencia, ni mérito, ni gesto, ni expresión. Os muestro las heridas del buen César. Pobres míseras bocas ahora mudas. Y les suplico así que hablen por mí. Mas si yo fuese Bruto, y Bruto Antonio, ese Antonio irritara vuestro espíritu y pondría una lengua en cada herida de César que moviese hasta las piedras de Roma para alzarse en el motín. ¡Amigos! Vais a hacer lo que ignoráis. ¿En qué mereció César vuestro afecto? Ay, que no lo sabéis. ¿Os olvidasteis ya del testamento? Helo aquí, con el sello de César. A cada ciudadano de esta Roma, 65 dracmas, lega César. Y además, os ha legado todos sus paseos, sus privadas glorietas, sus jardines a este lado del Tíber recién hecho. ¡Este era un César! ¿Cuándo tendréis a otro? Estás en pie, maldad. Sigue tu obra. Puedes tomar la ruta que más quieras. ¿Qué traes de nuevo, Di? Señor, Octavio ya ha llegado a Roma. ¿Y dónde está? Él y Lépido se hallan en la casa de César. Hasta allí voy inmediatamente a visitarlo. Llega como a medida del deseo. La fortuna está alegre y en tal vena todo nos... Nicasio, huyen como locos por las puertas de Roma. Es posible que hasta ellos llegase la noticia de cómo al cabo sublevé a la plebe. Condúceme hasta Octavio. Bien, Lucilio. Está ya cerca Casio. Muy cerca ya. Y Píndaro ha venido de parte de su amo a saludaros. Sus saludos me envía.
Vuestro amo, porque cambió de idea o por consejo de malos servidores, yo me causa hacerme desear que ciertas cosas que estaban hechas ya se deshicieran. Mas si está cerca, me dará tal vez satisfacciones. No me cabe duda que mi noble señor ha de mostrarse tal como es, henchido de respeto y honorabilidad. De él no se duda. ¿Y a vos, Lucilio, cómo recibió? Con bastante respeto y cortesía, mas no con esa familiaridad ni con el libre y amistoso trato que utilizó otras veces. Me describes al ardoroso amigo que se enfría. Y dime, ¿viene Casio con su ejército? Intentan acampar de noche en Sardis. El grueso de las fuerzas, es decir, el cuerpo entero de caballería, con Casio viene. Ya se acerca. Ahora salgamos cortésmente a su encuentro. ¡Alto, alto, ¡pasad la orden! ¡Alto, alto, alto! Injusto habéis sido conmigo, noble hermano. Juzgad de dioses. Con mis enemigos lo soy acaso. Y si no es así, ¿cómo he de serlo entonces con mi hermano? Bruto, vuestra templanza esconde un daño y cuando lo causáis... Casio, calmaos. Decidme vuestras quejas quedamente. Os conozco muy bien. No discutamos ante los ojos de nuestros ejércitos. Píndaro, dad la orden a los jefes de que aparten las tropas a distancia. Lucilio, haced lo mismo y que no venga a nuestra hacienda nadie hasta el final. Si obrasteis mal conmigo, se demuestra en que habéis condenado e infamado a Lucio Pela por tomar sobornos de los sardianos. Supliqué por él y mis cartas quedaron sin respuesta. Os tratasteis vos mismo injustamente al escribir por semejante causa. En tiempos como estos no es muy propio dar su censura a cada leve falta. Permitidme deciros que vos mismo sois harto censurado por tener ávidas manos para traficar y por oro vender los cargos vuestros a gente indigna. ¡Ávidas manos yo! Sabéis que sois vos, Bruto, el que así habla, o si no, por los dioses, que serían las últimas palabras de estas vuestras. Con el nombre de Casio está encubierta la corrupción, y así el castigo debe ocultar su cabeza. ¿El castigo? Acordaos de marzo. Sí. Acordaos de los idus de marzo. Del gran Julio. No se vertió la sangre por justicia. Habremos de mancharnos estos dedos con los viles sobornos y vender la inmensidad de nuestras amplias glorias por la basura que en las manos cabe. Antes de ser ese romano, quiero ser un perro y ladrar hacia la luna. Bruto, no me hostigáis, yo no lo soporto. Pues idos, no sois casi. Sí, lo soy, yo os digo que no. No me hostigáis porque habré de olvidarme de mí mismo. Fuera, vecino. Habré de soportar todo esto yo. Todo esto. Y mucho más. Enfureceos, pues, hasta que estalle vuestro soberbio corazón. Id luego y demostrad a vuestros pobres siervos cuán coléricos sois. Y haced que tiemblen vuestros esclavos. He de acobardarme por los dioses. Tendréis que digerir todo el veneno de vuestro rencor, aunque tengáis que reventar por ello. Soy injusto conmigo, Bruto, en todo. Cuando César vivía no se hubiera atrevido a excitarme de este modo. Callad, callad. Sois vos el que no hubiera osado provocarlo en tal manera. No me atreviera yo. No, Casio. No. Ya hicisteis lo que habéis de lamentar. Si os mandé pedir oro, solo fue para poder pagar a mis legiones. Y me lo habéis negado. Es proceder digno de Casio ese. Hubiera respondido yo igualmente a Cayo Casio. Nada, os negué. ¿Negasteis? No negué. Fue un necio el que trajera mi respuesta. Mi corazón ha destrozado, Bruto. Un amigo debiera soportar de los amigos suyos las flaquezas. Bruto, en cambio, agranda más las mías. No, si no las hacéis pesar en mí. No me estimáis. No estimo vuestras faltas. Una mirada amiga no de verlas. La de un adulador no las vería, aun siendo enormes como el Alto Olimpo. Venid, Antonio. Y vos, joven Octavio. Saciad vuestra venganza solo en Casio, pues que Casio, cansado está del mundo, aborrecido por aquel que ama, por su hermano increpado, reprendido como un siervo, sus faltas observadas, aprendidas y dichas de memoria. ¡Oh, mi alma pudiera derramarse en llanto por mis ojos! Ven aquí mi puñal y mi pecho ya dispuesto.
y dentro un corazón que es más valioso que las minas de oro más preciado. Si eres digno romano, tómalo. Envainad el puñal, enfureceos cuanto queráis y en libertad os dejo. Porque hagáis lo que hagáis, el deshonor no pasará de ser una humorada. Ha vivido pues Casio para ser. Hazme reír y escarnio de su bruto. Cuando hostigado está por el pesar y por la viva sangre destemplada. También lo estaba yo cuando así hablé. ¿Lo confesáis así? Dadme la mano. Y el corazón también. Nunca pensé que enojaros pudierais a tal punto. Ay, Casio. Estoy cansado de pesares. ¿No utilizáis vuestra filosofía si cedéis a los males pasajeros? Nadie el dolor soporta más que yo. Ha muerto Porcia. ¿Cómo? ¿Porcia? Ha muerto. ¿Y cómo me he salvado de la muerte cuando os contrarié de tal manera? ¿Y de qué enfermedad queréis decirme? Por mi ausencia impaciente y apenada de que el joven Octavio y Marco Antonio se hayan hecho tan fuertes, pues que juntas llegaron con su muerte las noticias. Se perdió su razón y en una ausencia de sus criadas se tragó las brasas. ¡Oh, dioses inmortales! Ah, sois vos. Pasad, pasad, mesala. Bienvenido. Sentémonos en torno de esta mesa y organicemos las discusiones. Mesala, he recibido aquí unas cartas de que el joven Octavio y Marco Antonio sobre nosotros caen con poderosas fuerzas a encaminar su expedición contra Filipos. Yo también las tengo y del mismo tenor. ¿Qué más añaden? Que por las proscripciones y proclamas de encartamiento, Octavio, Antonio y Lépido a muerte han condenado a un centenar de senadores. Uno es Cicerón. ¿Cicerón habéis dicho? Sí, y ha muerto. ¿Y qué opináis de marchar sobre Filipos? Que no será acertado. ¿Y la razón? Es mejor que nos busque el enemigo. Sus recursos así consumirá, cansará a sus soldados y a sí mismo se perjudicará. Mientras nosotros inmóviles aquí, pleno descanso tendremos para estar a la defensa. Cedan buenas razones a mejores. Desde aquí hasta Filipos, unos pueblos en amistad forzada se mantienen, pues que contribuyeron de mal grado. El enemigo, si al cruzar por ellos, engrosará sus filas y vendrá de refresco, acrecido y animado. Y esa ventaja se la quitaremos si a su encuentro salimos en Filipos dejando aquellos pueblos a la espalda. Puesto que así lo queréis, vayamos. Cerraron las tinieblas de la noche sobre nuestra charla. Y obediente habrá de ser nuestra naturaleza a la necesidad, que entretendremos con un breve reposo. No hay ahora nada más que decir. No. Nada más. Buenas noches. Mañana muy temprano habrá que levantarse. Y luego, en marcha. Buenas noches, mesala. Noble Casio, buenas noches. Que halléis un buen reposo. En alto y nos piden parlamento. Quedad firme, Lucilio, que nosotros nos adelantaremos para hablar.
Avancemos. Que ya los generales parece que nos quieren decir algo. ¡Nadie se mueva hasta la señal! Antes van las palabras que los golpes. ¿No debe ser así, conciudadanos? En vuestros malos golpes, bruto, dais buenas palabras. Y lo atestigua el hueco que al corazón de César le habéis hecho mientras gritabais ¡Viva! ¡Salve, César! Aún no sabemos, Antonio, qué carácter es el de vuestros golpes. Mas en cuanto a las palabras vuestras, le robaron a las abejas de Ibla. Y sin su miel las dejaron. ¡Mas no sin su aguijón! Oh, sí. Y también sin su rumor, Antonio. Pues les habéis robado su zumbido. Y muy prudentemente amenazáis antes de la punzada. ¡Miserables! ¿No hicisteis esto cuando los puñales semellaban los unos contra otros en los costados del llorado César? Enseñabais los dientes como monos. Con mimos de lebre los arrastrabais. Mientras casca el maldito como un perro, venía a herir a César por la espalda. Vamos, vamos al asunto. ¡Traidores! Contra el conspirador saco mi espada. ¿Cuándo creéis que volverá su vaina? Jamás. Hasta que queden bien vengadas las 33 heridas de mi César. No morirás tú a manos de traidores. A no ser que contigo hayan venido. Vamos, Antonio, fuera ya. ¡Cobardes! ¡El reto os arrojamos a la cara! Si os atravieseis hoy a pelear, ¡salid al campo ya! Si no, tan pronto como tengáis agallas. Pues entonces soplen los vientos, ¡hínchanse las olas y naveguen las naves! ¡La borrasca se ha desencadenado! ¡Ven, Mesala! Estoy, mi general, a vuestras órdenes. Hoy es mi aniversario. En este día, casi nació. Ofréceme tu mano. Sé testigo de que como Pompeyo forzado estoy a aventurar en solo una batalla las libertades nuestras. Sabéis que he sido partidario de Epicuro, mas cambié de opinión. Ya doy crédito, en parte, al presagio de las cosas. Fue viniendo de Sardis. Se cernieron sobre la ensilla delantera entonces dos poderosas águilas que en ella se posaron cebándose hasta hartarse dentro de las manos de nuestros soldados y hasta Filipos nos acompañaron. Esta mañana huyeron. Y en su puesto las cornejas, los cuervos y milanos sobre nuestras cabezas van en vuelo mirando desde arriba cual si fuéramos agonizantes presas. Y sus sombras son el dosel funesto bajo el cual yacen nuestros ejércitos a punto para entregar el último suspiro. No lo creáis. Solo en parte. Bruto, si la batalla se perdiera, esta será la última vez que hablemos juntos. ¿Qué estáis determinado a hacer entonces? Armado de paciencia, esperaré lo que tengan previsto los supremos poderes que nos rigen aquí abajo. ¿Consentiréis en ser llevado en triunfo por las calles de Roma? No. No, Casio. No vayas a pensar, noble romano, que Bruto irá jamás cautivo a Roma. Tiene el alma muy grande para eso. Pero hoy ha de acabar aquella obra que los idus de marzo comenzaron. No sé si hemos de volver a vernos.
Digámonos por eso eterno adiós. Adiós te digo para siempre, Casio. Si nos vemos, pues qué, sonreiremos. Si no, la despedida fue perfecta. Adiós te digo para siempre, Bruto. Si nos vemos, pues sí, sonreiremos. Si no, bien hecha está la despedida. ¡Los bellacos huyen! ¡Eso es el enemigo de los míos! Lejos, señor, huid más lejos. Estallan vuestras tiendas, Marco Antonio. Aquí exhalé el primer aliento. El mundo ha dado ya toda su vuelta. Y allí donde empecé, he de acabar. Se ha puesto el sol de Roma. Nuestro día ha terminado ya. Casio está muerto. Adiós, último tú de los romanos. Imposible es que Roma críe a otro que sea igual a ti. Amigos míos, a este muerto le debo yo más lágrimas que las que me veréis que yo le pague. Yo hallaré la ocasión, Casio. He de hallarla. Resto mísero de amigos y descansar aquí sobre esta tierra. La consigna es matar. Acción de moda. Escucha, Clito. Yo, señor, jamás. Ni por todo el caudal del universo. Escucha, Lucilio. Hacer yo eso, señor. Escúchame. Ya se me ha aparecido por dos veces el espectro de César. Una en Sardis. Y anoche aquí, en Campos de Filipos. Sé que llegó mi hora. No, señor. Sí, buen Volumnio. Seguro estoy que sí.
Ya ves, Volumnio, cómo marcha el mundo. Nos han batido nuestros enemigos y hasta la última fosa nos llevaron. Es más digno saltar a ella nosotros que esperar a que ellos nos empujen. Tú sabes que a la escuela fuimos juntos. Por nuestro antiguo afecto yo te ruego que tengas firme el puño de mi espada mientras corro a arrojarme sobre ella. No es oficio, señor, para un amigo. Oí, señor. Huid, no deteneos. Adiós a ti. Y a ti. Y a ti, Volumnio. Mi corazón aún se regocija de no haber encontrado en mi existencia un hombre que no fuese fiel a mí. Más gloria he de alcanzar con mi derrota que Octavio y Marco Antonio en su vil triunfo. ¿Lo veis, señor? ¡Huid, señor! ¡Huid! Fuera. Fuera de aquí. Yo seguiré. ¿Dónde se fueron? Ahora irás con ellos. Estratón, un instante quédate junto a mí, tu señor. Tiene tu nombre buena reputación. Hay en tu vida un aliento de honor. Sostén mi espada y vuelve el rostro mientras corro a arrojarme sobre ella. Estratón, querrás hacerlo. Dadme antes vuestra mano. Adiós. Y ahora, César, descansa en paz. No te maté aquel día con la mitad del ansia que me mato. Tu señor, habla, Estratón. Libre del cautiverio en que otros van. Los vencedores no podrán hacer con él más que una hoguera, porque Bruto solo vencido por sí mismo fue. Nadie tiene la gloria de su muerte. Fue el más noble de todos los romanos. Menos él, todos los conspiradores sobraron por envidia del gran César. Él, solo en un honrado pensamiento del bien común, pasó a ser uno de ellos. Noble su vida fue, y los elementos se mezclaron en él de tal manera que la naturaleza puede alzarse para decir al mundo: este era un hombre. Thank you.
Thank you.